derechos humanos. Un concepto maravilloso que el humano inventó como forma de protegerse del animal más cruel que haya parido la Tierra, el ser humano. Pese a haberlo inventado para protegerse, los humanos son notablemente malos para ponerse de acuerdo en cuándo aplican. Ni hablemos de cómo actualmente hay más personas en esclavitud que cuando esa mierda era legal, porque el debate se va a poner aún más fuerte cuando empiecen a tener robots super pichudos, aun cuando todas sus películas y libros les dicen que es una pésima idea. No hay que irse tan lejos. Actualmente hay animales cuya inteligencia y conciencia son tan claras que han puesto a países y estados enteros a batir. ¿Será que es mala vibra que los tratemos tan mal? Hoy hablamos de un animal que ha sido estrella de varios de esos debates. Retomemos entonces al gorila. Ya vimos que el gorila es una bestialidad de fuerza bruta que corre con un motor casi completamente vegano. Pero tan fascinante como sus cuerpos son sus estructuras sociales, así como su inteligencia. Porque déjenme decirles, esa vara se pone puro Game of Thrones. Tal como los demás homínidos, el gorila es un animal social. Sí, eso lo incluye usted, maestro Darks, que dice que no encaja con la sociedad. De hecho, los menos sociales de los grandes simios son los orangutanes, e incluso ellos matizan ir a tomar un cafecito donde la vecina de vez en cuando. En el caso de los gorilas, los maes claro que son sociales. No niveles bonobo, pero por supuesto que necesitan al colectivo. Por eso, los compas se mueven en grupos llamados tropas. Pero ustedes ya sabían eso porque ustedes ven mis videos hasta el final, ¿verdad? Estas tropas se forman de un compa espalda plateada, varias hembras con sus hijos pequeños y algunos machos jóvenes llamados espalda negra. Porque de ahí, ¿por qué más? Claramente racismo. A veces puede haber un segundo y hasta tercer y cuarto espalda plateadas que funcionan como los segundos al mando, pero en realidad solo están esperando el chance para ratarse full little finger. Pero destronar al patriarca no le asegura un harem de hembras, ya que las maes y los espalda negras tienen que aceptarlo democráticamente, y si no, pues las maes van jaladas a buscar otra tropa o algún macho solitario que no le tema el éxito. Pero para que entiendan bien cómo es esta matráfula política, les voy a contar la historia de Titus, uno de los gorilas más exitosos y estudiados en la historia. Y su vida, honestamente, fue tan llena de emociones como la de Genghis Khan o la del rey Kamehameha. Usted pensaba que era solo un rayo genérico, ¿verdad? Aprendan de historia de Hawái. Vea perro, Titus era un mocoso que se había hecho compa de un gorila, Beats Me, traducción del nombre Ni Puta Idea. Cuando Titus tenía 5 años, unos cazadores furtivos se fumaron al líder. Entonces Beats Me, o sea, Ni Puta Idea, dijo, perro, me toca brillar. Y para coronarse como rey de la tropa, hizo lo que se hace clásicamente, mató al hijo de la viuda del líder. Pero el resto de las espaldas negras dijeron, mae perro, ese compa nos caía bien, va jalando. Así que Ni Puta Idea y Titus hicieron una alianza de solteros codiciados, que estuvieron sin chavalas por 8 años. Pero no crea que no le dieron sabroso, porque Titus y Ni Puta Idea hicieron esas cosas que cuando hablo de ellas hay gente que comenta, se me cayó un grande, pero a Titus no le importó y matizó. Luego de 8 años, unas hembras sin grupo se les unieron, entonces ya ellos dejaron la vara alternativa. Ni Puta Idea fue líder por unos años, hasta que un día Titus, ya con canas en la espalda, le metió sopa de muñeca y con eso se hizo líder. Pero le dijo, mae Ni Puta Idea, usted es compa, sea mi segundo al mando en honor a nuestro Brokeback Mountain. Ya siendo líder, Titus decidió ser un líder amable, lo cual le dio muchos años de liderazgo. Cuando Ni Puta Idea la palmó, pasó a ser el segundo al mando el primer hijo de Titus, Kuriyama, porque supongo que a Titus le cuadraba el anime. Pero Titus ya se estaba poniendo roco, y un día que se llevó a toda la tropa a la cima de un volcán, Kuriyama le dijo, mi tata, usted está como loco, perro, ¿cómo nos va a traer acá? Ahora yo voy a ser el líder. Y Titus le dijo, en mi techo, mis reglas. Y Kuriyama le dijo, ¿qué putas es un techo? Entonces separaron a la tropa y Kuriyama se llevó a la mayoría. Pero Titus se quedó con su compañera y otros cuantos. Pero la vara se geló cuando Rano, otro hijo de Titus, que se había perdido por 2 años, llegó y dijo, me toca. Pero no al suave como Kuriyama, sino volando pichazos. Aunque Titus ganó la primera batalla, ya en el 2009 estaba muy hecho picha y la palmó. Los investigadores reportan que era evidente que toda la tropa estuvo en duelo por un buen tiempo. Esa historia cuenta todo entre los gorilas. Grupos de machos solitarios, la política, tropas no aceptando un rey, las diferencias entre liderazgos, porque hay algunos estilo Bukele que se fuman a quien sea y otros estilo Mujica, como Titus, que andan chill. Una cosa chiva que se vio con Titus es que el macho dominante es un tata full responsabilidad paternal. Incluso si alguna de las hembras muere, el compa se hace papá soltero y se asegura de cuidar a sus carajillos. Eso sí, los suyos. Los demás pues, vea lo que hizo Ni Puta Idea. Otra cosa tuanis
si vemos esta historia, es que en realidad casi no hay muertos. Los gorilas no suelen tener la sed de sangre de otros primates menos civilizados, como los humanos. Incluso no son territoriales, y si una tropa se topa con otra, lo más de conflicto que hay es si una hembra se quiere ir con la otra tropa porque esta no le da suficiente amorcito, pero muy rara vez terminan estos despiches en muerte. Esto porque se combinan dos cosas. Por un lado, los gorilas son full hippie vegano, y por el otro son altamente inteligentes. Los compas tienen relaciones sociales complejas y culturas distintas según el tipo de gorila y dónde vivan, que se muestran en sus formas de comer, así como costumbres y rituales. Se les han documentado 25 formas distintas de comunicación verbal, así como muy diversas formas de comunicación no verbal, de las cuales les voy a enseñar dos que quizás algún día les salven la vida. Si usted se encuentra de repente en medio de la jungla en África, porque supongo que no aprecia su vida, y se topa a una espalda plateada, no lo vea a los ojos y no sonría, porque ambas cosas son señales en el mundo gorila de "mae perro, agarrémonos a vergazos aquí mismo". Es esto mismo lo que hace que los gorilas, pese a su inteligencia, no pasen la prueba del espejo. Porque cuando un gorila se ve al espejo, lo que ve es un malparido viéndolo a los ojos, y eso no es aceptable. De hecho, se piensa que el gorila es el menos inteligente de los grandes simios, pues muestran menos inventiva y curiosidad que chimpancés, además de que su uso de herramientas es bastante más básico. Pero también tiene sentido. Si algo nos ha enseñado la historia de la humanidad, es que muchas veces las mejores invenciones se dan motivadas por el deseo de joder a alguien más. Vean el internet, por ejemplo. Actualmente hay estudios recientes que ven el fluido sanguíneo al cerebro como una forma de medir la inteligencia, porque ser inteligente necesita bastante energía. Y se ha descubierto que los gorilas tienen casi el doble de fluido sanguíneo al cerebro del que se piensa que tenían los Australopithecus, los abuelitos de ustedes, pues. Eso muestra un avance muy importante en la inteligencia de estos compas. Finalmente, la última muestra de inteligencia en los gorilas se ve en los muchos experimentos en los que se les ha enseñado lenguaje de señas. El más famoso de estos es el de Coco, la gorila. Según la científica que llevó el experimento, Coco sabía miles de palabras y las combinaba incluso para formar conceptos abstractos. Actualmente hay mucha polémica, pues la documentación de eso no fue rigurosa, pero es cierto que Coco, cuando menos, sabía expresar sus necesidades básicas por lenguaje de señas. Además tuvo un gatito de mascota y eso le da bastantes puntos. Pero esto es chiva, porque ha puesto en tela de duda el concepto de conciencia en los grandes simios, lo cual ha llevado a debates en varios países sobre si estos bichos merecen tener derechos similares a los derechos humanos. Este es un debate complicado, pero ya hay países y estados que han dicho, mae loco, la verdad es que los compas sí merecen, siendo la comunidad autónoma de las Islas Baleares la primera en el mundo en concederle personalidad jurídica a todos los grandes homínidos. Y yo, honestamente, no soy quien para convencer a nadie de nada, pero sí les cuento una cosa. Los gorilas, cuando están comiendo, si están relajados y disfrutando, los compas cantan. Y si uno es incapaz de empatizar con alguien que canta porque la comida está sabrosa, uno debería cuestionarse su propia humanidad. Así que, damas y caballeros, estos son los gorilas, animales impresionantes, que nos recuerdan que, a veces, para entender a alguien, solo hay que ponerse en sus zapatos y mirarles a los ojos. A menos que sea un gorila, esa mierda es un tiquete directo a convertirse en un post de Facebook. Llegamos al final del video, deseándole personería jurídica y derechos humanos a los tejones legendarios. Jaciel González Vélez, Coqui, Min Jazz, Juan José Espinosa, Edward Soto Vargas, Diego Alvarado, R. Leonardo, Gabriel Isaías Díaz, Muses en Cubero, Eric Valverde, David Berumen Lozano, Sisoji, Mario Chicas, Miriam Susana López, Leonardo Vázquez, Juan José Hernández, Oscar Ramírez, El Ravs, Katherine González, Ken Caldi, Edwin Hernán Hurtado, Noelia Anderson y El Manatí Sabroso. Les recuerdo que los videos de fauna no son míos. Hoy les recomiendo el documental de la PBS The Gorilla King. Recuerden los rituales sagrados de compartir, comentar, dar like, suscribirse, hacerse miembro del canal, por favor. Y recordar que hacer una separación entre la humanidad y el mundo animal es una forma de desconectarse de todo lo que les hace humanos, que solo les acerca a la autodestrucción. Yo fui Perrillo y ustedes, personas con los derechos y deberes que la ley indica. Bueno, me fui.